Vamos a ver cómo instalar Pro Tools la primera vez. Hay dos opciones, comprarlo o suscribirse mensualmente. O la otra es hacer un trial, una prueba de 30 días para ver qué tal les parece. Supongamos que vamos a hacer la prueba, entonces entramos a Google y escribimos Pro Tools Trial. Acá nos aparece esta ventana donde nos dice que nos va a dar una prueba por 30 días. Aquí vamos a escribir nuestro correo. Nos va a pedir que creemos un nuevo usuario. Entonces ponemos nuestros datos y escogemos una contraseña. Perfecto, ya hemos creado nuestra cuenta en Avid. Entonces tenemos que entrar a Avid Link, que es la aplicación, para poder instalarlo. Suponiendo que ya la descargamos, la instalamos, vamos a escribir el correo con el que nos registramos. Y aquí en productos está el Pro Tools. Hay dos formas de instalarlo. Seguramente en el Avid Link va a enviarlo a uno, a donde están los instaladores. O también entramos a avid.com. Nos vamos a loguear con nuestro correo y clave. Y aquí en ver mis productos, damos clic. Y para instalarlo vamos aquí a mis productos. Dice Pro Tools Ultimate Trial. Entonces, clic en descargar. Y ahí pues descargamos, va a tomar un tiempo para descargar. En mi caso ya lo tengo instalado, entonces no hay necesidad. Y aquí ya vemos que está activo. Así de simple, tenemos 30 días desde hoy para probarlo. Después de este tiempo, pues el Pro Tools ya va a pedir que lo compre. Espero que les haya servido este tutorial para saber cómo vamos a instalar nuestro Pro Tools.